para todos los que seáis pre-pandemia, hoy va a ser un día parecido a mi vida cuando eso, pre-pandemia, cuando Pau iba a la oficina. La única diferencia es que ahora yo también trabajo, pero eso, Pau se ha ido a la oficina, voy a pasar todo el día sola en casa, me acabo de preparar el desayuno, es que acabamos de volver de andar, Pau se ha ido, yo me he preparado el desayuno, me he hecho avena calentita y un café, por supuesto, y no me salgo fuera porque aunque está empezando a dar el sol, esta mañana hace frío, yo salí en pantalón corto, hace frío tanto que esta noche dan lluvia y mañana también dan lluvia y yo quería poner a lavar las sábanas de Quique que todavía no las he lavado en toda la semana porque ha sido una semana de loco, hoy es jueves, no sé si lo he dicho, pero eso, no sé si va a ser un poco arriesgado. Lo único malo que puede pasar es que luego lo tenga que meter aquí dentro y montar las tiendas de campaña para que se seque. No me lío, voy a desayunar, está bien, calentita, en días así nublado, me sabe a gloria bendita. Estaba viendo el café pensando, ¿hago o no hago la lavadora? Y me ha mandado el señor una señal diciendo que no. Se han encendido los periquitos estos, los aspersores del patio. Así que bueno, me alegro de no haberla puesto más temprano para que no me lo pusiera todo chorreando. Pero va a ser que se va a quedar todo para el finde. Así que nada, voy a hacer la cama, a lavarme los dientes, ponerme mis aparatos. Que si no habéis visto el vídeo anterior, ahora llevo aparatos. Son de quita y ponga, va a decir, pero vamos, el Invisalign. Me voy a poner a hacer la miniatura del vídeo de hoy, que hoy se publica un vídeo, antes de ponerme a trabajar y luego ya empezaré a trabajar. Tengo ganas de que llegue la hora de la comida porque anoche cuando salí de clase de barre venía pensando en hacerme algo de comer. O sea, en hacerme algo de comer no, en lo que comería hoy que me quedaba sola. Porque anoche ya cuando yo llegué de barre Pau ya tenía la cena preparada y era una ensalada súper, súper, súper rica. Una ensalada tipo bowl, ¿verdad? Que llevaba muchas cosas. Así que nada, nos vamos a poner a recoger la habitación, recoger... en la cocina, voy a poner las vajillas que se nos olvidó ponerlo anoche y me pongo con la miniatura. Vamos, Gigi, y nos terminamos el café. Venga. Ya me he sentado a trabajar, aunque todavía no me he puesto ni crema ni me he lavado los dientes porque me estoy todavía terminando el café. Y os quería enseñar mi agenda, que os la quería haber enseñado cuando empezó el año, pero nunca llegué a hacerlo porque nunca llegué a hacer como el vídeo de organización del año y no sé qué, no sé cuánto. Pero básicamente en diciembre, antes de irse Quique de Navidad, hace ya 7 siglos porque estamos en marzo, encontré en un Nordstrom Rack un... bueno, hay una tienda en Los Ángeles que se llama Poketo, que es como una típica tienda, yo quiero decir japonesa, pero no sé si... made in Corea, coreana, y es como todo así como de líneas muy rectas, no sé, tienen cosas monísimas, solo entra una vez y fue con Kiki y con Pau de casualidad, creo que en septiembre. Total, que en diciembre fuimos al Nordstrom Rack, no sé qué buscábamos, pero mientras ellos miraban en la ropa y los zapatos, yo me fui como a una mini zona de casa que tienen, al menos el que hay cerca de nuestra casa. Y había cosas de papelería, es que no diría cosas de papelería porque igual tenía dos libretas. Pero bueno, me encontré esta este cuaderno que pone Concept Planner, para que os hagáis una idea. Si es la semana, aquí tiene como tus objetivos, tus ideas, luego lunes, martes, miércoles. Y en la siguiente ya, jueves, viernes, sábado y domingo. No creo que dé para todo el año porque llevamos diciembre, enero, febrero y marzo y ya llevo todo eso. Creo que de estos de 6 meses... Digo creo porque tú le puedes poner arriba el mes en el que estás, por ejemplo, mar para mí es marzo, no se ve. Te pone THU de Thursday y luego una rayita y tú escribes el día que es, yo he puesto el día 10. Y esto que pone sábado no es porque sea sábado, es porque subo el vídeo que grabé el sábado. Que nada, os quería enseñar la agenda por si venís a Los Ángeles o por si la tienda está en otra ciudad que no sea Los Ángeles, que vayáis a verla porque es muy guay, también tenía cosas de decoración súper monas, creo que tazas también, tipo cerámica así, muy chula. Y nada, allí, eso, esa es mi agenda. Ahora me voy a poner con la miniatura y os veo en un ratillo cuando me vaya a hacer la cara y los dientes.
miniatura subida, café bebido, voy a lavarme los dientes. ¡Ay! ¡Buenos días! Voy a lavarme los dientes, a ponerme crema en la cara y a empezar a trabajar. Sí, Gigi. Está muy calentita tú. Sí, está muy calentita. Ya me estoy haciendo de comer y me voy a preparar unas fajitas. Estas son unas tortillas con harina de garbanzo. Están muy buenas. Le voy a poner lo que estoy haciendo, que es el huevo hecho con tofu. Súper bueno. Intento imitar la receta de un restaurante al que fuimos hace varios fines de semana, que fuimos Pau y yo solos. Kiki se quedó en casa porque fuimos después de ver una casa. Buenísimo. Le he puesto leche, aunque creo que debería haberle puesto queso en crema. Pero bueno, le he puesto leche de almendra, aguacate, le voy a poner los microgreens esto, una loncha de queso vegano y este llevaba pimiento rojo y tengo pimiento rojo, lo que pasa es que me da pereza cocinarlo y no quiero perder mucho más tiempo. Así que me voy a calentar dos tortillas de estas y hace unas semanas compramos una máquina. Esta de aquí es un grill, me recuerda mucho cuando estábamos en Chicago porque en Chicago teníamos una. No sé si cuando yo tenía el canal o antes, o en las dos partes, pero teníamos una. Me lo voy a poner aquí con el queso derretido. Mirad, por favor, qué buena pinta. Y más con hambre. Me lo voy a comer con esto porque creo que si lo cojo como un taco se me va a caer todo. Y me voy a poner un vídeo en YouTube para comer, ya que hoy como sola. La verdad es que no estoy nada acostumbrada a comer sola, sobre todo porque eso, la semana pasada éramos tres en casa. Comíamos Pau, Kiki y yo a la vez casi siempre. Así que hoy me toca comer con YouTube. Voy a ver qué me pongo. Dime. Cardi. Justo me acabo de sentar a comer, qué puntería, dime. Nada, que soy algo guapo. ¿Qué? Que el equipo cuando tiene que celebrar algo, adivínalo. Hombre, ¿estás en mi sitio? ¿Ya estás en mi sitio? Ayer me fue imposible cerrar el vídeo, me puse a trabajar como una loca, a las 7 por ahí entró Pau por la puerta y no había tenido el mejor día. Iba a decir por varias razones, pero en realidad la principal razón es que el compañero en Microsoft era ucraniano y ha estado hablándose con él esta semana y la verdad que pues la familia de este hombre
lo está pasando bastante mal. Y ayer que fue a la oficina hablando con los compañeros durante la comida, uno de ellos también es ucraniano y aunque su familia ha podido escapar, la familia de la mujer, que también es ucraniana, no ha podido escapar. Así que imaginaos el cuerpo que traía. No era el momento de grabar, así que no grabé nada más. Y hoy es viernes, casi que ya se está acabando el día de trabajo. Eso me tiene contenta, aunque ahora me tengo que preparar clase de barre. Este fin de semana tengo que estudiar un montón para un examen que tengo en barre. Y hoy nos ha llegado un paquete que le viene al pelo, mirad. Es este set de pizza que viene no solo con la piedra que usamos nosotros para que salgan perfectas en el horno, sino también con esto para meterla y sacarla, la tabla esta, levadura. Y luego aquí eso, una tarjetita, receta para la masa. Estas dos cosas que me parecen monísimas aquí con el oso panda. Y con esto cierro el vídeo, espero que os haya gustado. Ha sido así un poco diferente, he estado sola, no había mucha música, no había mucho, pues eso, como mucho movimiento. He estado yo solita, un día tranquilo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así, lo de siempre, no os olvidéis de darle mucho cariño al canal, suscribiros, darme like, decidme qué os ha parecido en los comentarios. Y con esto y un bizcocho, yo me despido hasta el próximo vídeo. Os mando un beso súper grande, espero que estéis bien. Nos vemos en el siguiente. Chao.